Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Michael. Buenos días, Valeria. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición de hoy, sábado 29 de abril. El día de mañana, el pueblo nicaragüense conmemora el 11º aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la institución policial. Pendientes, amigos televidentes, porque más adelante nosotros les vamos a compartir un reportaje especial. Le rendimos homenaje al comandante Tomás Borges Martínez. Pero por el momento nosotros los dejamos con nuestro resumen semanal, las principales actividades desarrolladas por la institución policial. Esta semana, en la Delegación Policial Departamental de Estelí, fue inaugurada una aula virtual de educación vial, nombrada en memoria del inspector Kevin Ariel Hernández. Instalaciones donde se impartirán seminarios y exámenes teóricos para aspirantes de licencias. Por estar vinculados a delitos de muerte homicida, robo con intimidación y abastecimiento de drogas, fueron capturados 48 sujetos, a quienes se les ocupó como evidencias 10 kilogramos de cocaína, 35 libras de marihuana, 7 armas de fuego, un automóvil y 3 motocicletas. Resultados obtenidos durante la última semana en el enfrentamiento a la delincuencia en el país. Asimismo, se dio a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, implementando 26.313 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en los diferentes espacios públicos. Además, se desarrollaron 254 asambleas con la comunidad, con la participación de 7.620 personas. También se brindaron 813 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción. Autoridades policiales dieron a conocer los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial y la accidentalidad en todo el territorio nacional, destacándose la capacitación de 1.791 personas, quienes recibieron seminarios de educación vial y conocieron más sobre la cartilla de educación vial para la protección de la vida. Además, se aplicaron 6.461 multas relacionadas a las causas principales de accidentes. A pesar de los múltiples esfuerzos para prevenir accidentes, esta especialidad reportó en la última semana la ocurrencia de 1.026 accidentes, dejando un saldo fatal de 21 personas fallecidas y 62 lesionadas. En este mismo orden, se dieron a conocer los resultados semanales del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras, periodo donde se desarrollaron 156 seminarios de educación vial, con la participación de 18.447 propietarios y conductores. Además, se realizaron 24.182 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas. La Dirección de Supervisión y Control entregó obsequios a oficiales de la Policía Nacional que se destacaron en la defensa circular del complejo policial Faustino Ruiz. La especialidad de tránsito desarrolla un arduo trabajo en el municipio de El Rama, uniendo esfuerzos para llevar el mensaje de prevención de accidentes a estudiantes de esta zona de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Bueno, el propósito u objetivo de nosotros es, con las conformaciones de la BRED, brindarles el conocimiento de la Brigada de Reguladores Estudiantiles de Tránsito, el apoyo de ellos, que es importante en la vía pública, para así hacerle concientización a los conductores, no tanto como conductores, sino como peatones o pasajeros, para así bajar el porcentaje de la accidentalidad. Que sabemos nosotros que tenemos múltiples actividades en donde los estudiantes salen a las calles y a veces la Policía Nacional no nos puede dar cobertura. Y es por eso que nosotros estamos preparados con la brigada, porque de esta manera nosotros mismos cuidamos nuestra vida. En 18 colegios se han conformado las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito, conocidas como BRET, quienes salen a las calles de la ciudad para llevar mensajes de prevención y concientización a los usuarios de las vías. En realidad está excelente por parte de la policía apoyarnos, orientarnos,
guiarnos e incluso darnos muestras siendo partícipes de lo que estamos haciendo. Mi experiencia ha sido muy bonita porque he podido llevar el mensaje tanto a mi familia, a mis amigos, aquí a mis compañeros de clase, a mis maestros y a los demás conductores de los transportes públicos. Pues está bonito porque recordemos que ellos son el futuro de nosotros y que tienen que ir implementándolo, ya que ya sabemos que ellos son los más de, como le dijera, los que más propensos a las calles a algún accidente. Cabe destacar que las representaciones de las BRET del RAMA han obtenido los primeros lugares en la competencia nacional de la Liga del Conocimiento Vial, lo que evidencia el compromiso de estos jóvenes para prevenir accidentes. Yo protejo mi vida y vos. Yo ya tengo la cartilla de educación vial, ¿y vos? Yo también, está buenísima, con todas las recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito. Necesitamos hacer una movilización nacional para que todas y todos conozcamos la cartilla de educación vial para la protección de la vida y cumplamos las recomendaciones que ahí nos dan. Para generar una nueva cultura de seguridad vial. Salvemos vidas, la seguridad vial somos todas y todos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Porque pensamos en tu tranquilidad y queremos servirte mejor, modernizamos nuestro sistema. Ahora ya puedes hacer tus trámites policiales en línea. El proceso es fácil y seguro. Solo tenés que ingresar a https://trámitesenlinea.policia.gob.ni. Regístrate como usuario, seguí el paso a paso y ya. Desde donde querrás y cuando querrás, disponible las 24 horas del día. Tu documento te lo entregaremos donde vos digas. Policía Nacional. Honor, seguridad, servicio. ¡Papá, papá! ¡Se te olvidó el casco! Gracias, amor. Me acordaste la vida. Yo protejo mi vida. ¿Y vos? Continuamos con más. Los invitamos a unirse a nuestro canal en Telegram, Visión Policial Nicaragua. Continuar restituyendo los derechos de las mujeres es una tarea primordial que tiene la institución. Por eso, esta semana fueron inauguradas dos nuevas comisarías. Conozcamos qué zonas del país fueron beneficiadas. El apoyo incondicional hacia las mujeres nicaragüenses cada día se afianza con más ímpetu en el país, al inaugurarse dos nuevas oficinas de atención especializada, una en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, y la otra en el barrio Sutiaba de la ciudad de León. Las mujeres van a ser más protegidas, más respaldadas y bien atendidas. En toda nuestra querida Nicaragua, amamos la paz, amamos la libertad, amamos la dignidad y principalmente amamos la vida. Tanto mujeres, hombres, niños y adolescentes puedan venir, ¿verdad?, a hacer su consulta, su denuncia y pues van a estar mejor. El mensaje, ¿verdad?, es denunciar y verlo a tiempo y romper ese miedo. En cada una de estas oficinas se cuenta con una investigadora de la Comisaría de la Mujer, la que estará atendiendo y garantizando un seguimiento oportuno para resolver los casos
y ratificar el acceso a la justicia para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Me siento alegre porque ya ahora las mujeres con esta comisaría me imagino que no van a tener aquel temor de saber que nadie las iba a apoyar. Entonces ahora con esta oficina aquí, las mujeres se van a sentir más valientes, más empoderadas. Eso está perfecto porque la realidad de las cosas que el comandante nos ha sabido valorar, ¿verdad? Como mujeres que somos, y es algo bueno, ¿verdad? Porque usted sabe tantas cosas que aquí se da y que el hombre no respeta a la mujer. Y para eso es esta comisaría. Dedicadas a dos destacadas mujeres revolucionarias que asumieron en vida el amor a la patria, estos espacios de escucha y atención vienen a beneficiar a más de 32 mil compañeras, quienes buscan fortalecer y prevalecer el vínculo y la unión en el seno familiar. Con estas dos nuevas comisarías se contabilizan 213 oficinas que han abierto sus puertas a nivel nacional. Y es que las casas policiales continúan abriendo sus puertas, muestra de ello en la comunidad El Tránsito. La Policía Nacional inauguró una nueva unidad policial. Veamos. A 43 kilómetros de la capital se encuentra la comunidad de El Tránsito, una zona costera donde habitan aproximadamente 7.000 personas, un lugar que se caracteriza por su seguridad, la que hoy se fortalece con la inauguración de una nueva unidad policial. ¿Y cuál es la lógica de estas unidades policiales? Básicamente es evitar que el crimen organizado y el narcotráfico penetren a nuestro país y que se asienten y que no creen ese nivel de inestabilidad y ese nivel de violencia que lamentablemente nuestros hermanos pueblos del norte de la región centroamericana tienen. Se está cumpliendo un sueño. Este sueño de tener una sede policial. Me imagino la emoción que tienen los compañeros, la alegría. Y esto es posible porque realmente tenemos un gobierno que es el gobierno de los pobres. Esta nueva casa policial está dedicada a la memoria del inspector Domingo Vargas Cabrera y fue equipada con los medios necesarios para fortalecer la seguridad en esta zona perteneciente al municipio de Nagarote, departamento de León. Bueno, sentimos alegres, satisfechos, ¿verdad? Porque vamos a contar con el respaldo, bueno, más cerca de la policía y nos sentimos más protegidos. Suma utilidad esta delegación, porque aquí hay bastantes comunidades que están cerca, ¿verdad? Con bastante población. Y venían antes de Nagarote hasta aquí, ya era mucho tiempo, pues, tal vez que se perdía. Ahora las gestiones también de los pobladores van a ser más rápida y accesible. En total, se invirtieron 6.1 millones de córdobas, una muestra más del compromiso de nuestro buen gobierno para fortalecer la seguridad del pueblo nicaragüense. Las casas policiales son dotadas de una patrulla y de motocicletas para fortalecer el patrullaje en cada zona. Y esa presencia es evidente en cada rincón del país, principalmente en las zonas productivas. Así lo pudimos constatar en la comunidad de Hualpapigni y en el municipio de Nueva Guinea, donde los productores agradecen el acompañamiento que brindan los azulitos. Para mí es un placer y es un gusto porque lo sentimos respaldado contra la policía, figúrese, porque ese es el deber del productor, ¿sí? Que la policía mire por nosotros para que todo marche bien. ¿Sí? Es un respaldo para todos los productores que tenemos. Es primordial, es un pilar fundamental tener el respaldo de la policía, porque siempre hay gente que hace daño, pues, que si la piña está cara, entonces van a robar piña y no se llevan a chiquita. Se llevan a grandes porque tiene mayor valor.
Es la satisfacción que sienten los productores de la comunidad de Hualpapicni en El Tortuguero y el municipio de Nueva Guinea sobre el resguardo que brinda la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el campo, trabajo que se evidencia en toda la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Y ahí, que haya la policía cerquita y que ande rotando es una gran cosa, porque ellos no lo dejan trabajar a gusto, pues también. Sí, yo me siento agradecido que haya la policía y todo, sí. Lo uno del campesino lo que quiere es trabajar. Sí, así de sencillo. Pero eso que ustedes están haciendo, que se acercan al ciudadano civil a resolverle sus problemas, tanto ir al campo como en la parte de documentos. Y entonces lo sentimos felices. Ah, bueno, figúrese, alegre estoy por cualquier cosa, ahí tan cerquita usted. Que los apoye por alguna cosa que hay. Las visitas a los productores, el patrullaje a pie en las fincas, el control y supervisión del traslado de ganado son parte de las acciones que realizan los azulitos, que permite que la piña, yuca, plátano, frijol y otros rubros que son producidos en esta zona salgan de las comunidades en completa seguridad, aportando a la economía nacional y de los protagonistas del campo. Es momento de nuestro segmento para prevenir y queremos recordarles importantes recomendaciones que deben de tener en cuenta para no ser víctima de robos al abordar un taxi. En cada ocasión que haga uso de un taxi, ponga atención a las siguientes recomendaciones que harán de su viaje una experiencia mucho más segura. Evite abordar vehículos en los que vayan otras personas. Observe que el taxi cumpla con las características establecidas por la ley, placa, rayado y permiso de operaciones. De igual manera, observe bien el conductor y los movimientos que realiza. No permita que el conductor lo lleve por una ruta que no conozca. No aborde taxis que estén fuera de servicio o tengan los vidrios oscuros. Ubíquese en el asiento trasero del vehículo. De ser posible, movilícese en taxis que ya sean de su confianza. Poniendo en práctica estas recomendaciones, contribuirá con su seguridad, haciendo que los recorridos en este medio de transporte sean más seguros. Ya es momento de proteger la vida en familia, en comunidad. En el barrio, en la comarca, en todas partes. Conozcamos y estudiemos la cartilla de educación vial para la protección de la vida. Y cumplamos las recomendaciones que ahí nos brindan para movilizarnos con seguridad, como peatones, pasajeros o conductores. Salvemos vidas. La seguridad vial somos todos y todas. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Porque estamos comprometidos con el bienestar del pueblo nicaragüense, modernizamos y automatizamos nuestros servicios policiales, reduciendo el tiempo del trámite a través de una nueva plataforma y aula virtual. Ahora, desde la comodidad de tu hogar, desde tu oficina, o en las instalaciones de Tránsito Nacional. Podés programar la fecha y hora en que preferís realizar tu seminario de educación vial, examen teórico y práctico para adquirir tu licencia de conducir. Acercando y mejorando los servicios policiales administrativos para garantizar un proceso ágil, fácil y rápido. Policía Nacional. Honor, seguridad, servicio. Convertir los golpes de la vida en tus mayores victorias. Construyamos una Nicaragua libre de drogas y violencia. Somos jóvenes con un futuro victorioso.
Mi vida sin drogas, paz y porvenir. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Gracias por continuar con nosotros. La ganadería y el comercio son los principales rubros económicos a los que se dedican las familias que habitan en la comunidad de Sasa, perteneciente a Bilwi. Conozcamos en el siguiente reportaje cómo trabajan en conjunto con la policía para fortalecer su seguridad. Un equipo de visión policial viajó 430 kilómetros para visitar la comunidad de Sasa, perteneciente al municipio de Bilwi, Puerto Cabeza, una zona que ha alcanzado logros en materia de seguridad ciudadana. Excelente, porque le das más seguridad, más cobertura a la comunidad, a los productores, a las comunidades, a los municipios, que los policías se muevan rápidamente a asistir a los problemas que hay en cada comunidad. Habiendo todos esos medios, uno está para ayudarse y hablar, pues, si ya no cumplen con eso, porque el pueblo ya se siente, pues, más con alegría y cuido. Pues eso que mejoraron esa policía y esa casa es un bienestar, pues, para el pueblo. En esta comunidad habitan más de 16.000 pobladores, donde la ganadería y el comercio es la mayor fuente económica en esta zona de la costa Caribe Norte, que avanza en rutas de progreso. Agradecido con la policía, porque sin ellos no hay seguridad. Y usted sabe que la seguridad ciudadana es lo primero. Si hay seguridad, hay producción, hay economía, hay de todo. Pero sin la seguridad nosotros estamos mal. Entonces agradecido con la policía que nos tomaron en cuenta aquí el territorio y la comunidad de Sasa. Para mí, pues, está muy bueno, fíjate, pues, y que si se va a mejorar lo que es el transporte y la movilización de la policía, más presencia, es lo que nosotros los comunitarios, pues, no solo aquí, ¿me entiendes?, sino que en las comunidades, los comunitarios, o sea, para Greyton, ¿no?, Esperanza, y eso, esas cosas así donde se dan más los casos. Uno como trabajador, pues, yo me alegro que la policía, ¿me entiendes?, me visite, ¿sí? Porque hay menos riesgo, ¿me entiendes?, como te digo, hay menos riesgo y hay menos, posibilidades para el delincuente. La relación policía-comunidad es un aspecto fundamental en el trabajo articulado que se desarrolla en favor de las 10 comunidades indígenas que conserva Sasa, cabecera del territorio indígena de Tasbapri. Esta semana en el segmento Protagonismo Juvenil, los compañeros de la Red de Jóvenes Comunicadores nos recuerdan importantes recomendaciones que debemos de poner en práctica para convertirnos en un conductor responsable. Muchas gracias, compañera Valeria. Sean ustedes bienvenidos a su segmento de Protagonismo Juvenil. El celular es un elemento importante hoy en día y cuesta despegarse de él. Sin embargo, parte de las responsabilidades de un conductor radican en poner toda la atención en el volante, evitando distracciones como llamadas o mensajes de WhatsApp, los cuales pueden ser atendidos después. Respeta las señales de tránsito. Al dar el examen de manejo, se debe estudiar las señales de tránsito. Sin embargo, con el paso del tiempo, es posible que algunas de las normativas se olviden. Por eso, dentro de las responsabilidades del conductor, es fundamental tener claridad en la materia para evitar accidentes y aumentar la seguridad vial. Conserve la distancia. Parte de las responsabilidades de un conductor residen en la capacidad de mantener siempre la distancia respecto al vehículo que se encuentra delante. Esto permite reaccionar a tiempo en caso de frenadas bruscas, evitando accidentes. Y recordá, cuidarnos es un trabajo en conjunto.
Esto fue todo por hoy en su segmento de Protagonismo Juvenil. Volvemos con más con nuestros compañeros de Visión Policial. Gracias por esas importantes recomendaciones que protegen vidas. Al inicio del programa anunciamos que hemos preparado un reportaje especial para rendir homenaje al comandante Tomás Borges Martínez, al conmemorarse el 11 aniversario de su paso a la inmortalidad. Conozcamos cómo su ejemplo y legado es un faro que guía el quehacer policial. Hablar de tenacidad, disciplina, temple de acero, lealtad, soberanía, independencia, amor a la patria, es recordar al comandante Tomás Borges Martínez, un hombre revolucionario que forjó las bases de la policía para ser los garantes de la alegría y seguridad del pueblo. Es una policía ejemplar y que es una policía que no ha sido contaminada a pesar de todos los venenos que se le ha querido inocular. Ese es el gran mérito, vuelvo a repetir, de la policía. Ser inconmovible y ser invulnerable a los intentos de deformarla, de corromperla y de convertirla en una policía represiva. Yo los felicito y los abrazo. Al cumplirse el 11º aniversario de su paso a la inmortalidad, estos principios y valores se continúan fortaleciendo en cada uno de estos hombres y mujeres que con orgullo portan el azul celeste uniforme, quienes trabajan fuertemente y sin escatimar esfuerzos para que en Nicaragua florezca la tranquilidad y la paz, siguiendo el legado de su fundador. El comandante Borges vive en el corazón de nuestros compañeros y compañeras policías, su legado. Es recordado todos los días en las misiones y funciones que cumplimos como Policía Nacional en la prevención, en la investigación del delito, de las faltas penales, los accidentes del tránsito. Comandante, tu venganza siempre eterna fue de las formas más tiernas, el perdonar. Yo lo que predicaba más entre los policías era la pulcritud moral. Espero que mis prédicas originales vivan después de 40 y 50 años, las prédicas que yo hice en aquel instante original de formar la policía con sus valores revolucionarios, principistas y altamente éticos. Ese es lo que yo aspiro. Nicaragua de vos sigue nada. Hoy, comandante, reiteramos que esa mística de compromiso, solidaridad, prudencia, responsabilidad, lealtad hacia el pueblo sigue creciendo y dando frutos con la semilla que usted sembró desde el triunfo de la revolución sandinista, forjando una policía con pulcritud moral. Tomás Borges. Dianas, cantatas, colocación de ofrendas florales, actos culturales en todo el país están desarrollando muchas actividades para conmemorar al comandante Tomás Borges Martínez, fundador de nuestra Policía Nacional, Valeria. Así es, Michael. Llegamos al final del programa, pero antes nos saludamos en el Día Internacional de todos los trabajadores que a diario ejercemos un noble oficio y contribuimos a la paz, seguridad y desarrollo del país. La Policía Nacional les desea feliz Día Internacional del Trabajador.